se les da la más calurosa de las bienvenidas a todos y cada uno de los ojocalentenses y gente que nos acompaña, vecinas de otras partes de esta bonita región. A este magno ensamble de bandas sinfónicas juveniles en concierto, a este festival séptimo nacional ojocalentense Zacatecas agosto de 2016. Que tengan una muy bonita tarde, que sean todos, cada uno de ustedes, bienvenidos. Hoy 28 de agosto de 2016, en este bonito domingo tan fresco, como preámbulo de las festividades de nuestra Feria Regional de la Uva y de la Tuna, los ojocalentenses nos sentimos muy congratulados al poder recibir con los brazos abiertos a todas y cada una de las bandas sinfónicas juveniles, que en esta ocasión nos sentimos distinguidos de distintos lugares de nuestro país y de nuestro estado. Y hoy se fusionan formando una sola agrupación musical, presentando así un magno concierto, dándonos la oportunidad de poder disfrutar de este gran acontecimiento. Me es para mí un gusto presentar a las personalidades que nos acompañan en este presidio. Por muchos compromisos que se han tenido dentro de la agenda de nuestro ciudadano presidente, nos acompaña también y nos honra con su presencia el ciudadano técnico agropecuario Humberto Rincón García, presidente electo. También nos acompañan en este gran evento algunos regidores de esta administración y también de la administración entrante, los regidores electos. También nos honra con esta bonita presencia un gran amigo, el doctor José Luis Pedosa. Bravo, venga ese aplauso a un doctor, gran doctor. Muy buenas tardes, gracias por su presencia, doctor. También nos es grato presentar a Anita Pedosa, hermana de nuestro gran doctor, el homenajeado de este bonito día. Bonita tarde. También nos acompaña en el presidio don Eduardo, un gran compositor de nuestro pueblo Ojo Caliente, don Eduardo Candelas Montoya, famosamente y mundialmente conocido como el Pajarito. Venga ese aplauso con ganas y con ánimo, gente. Don Eduardo Candelas. Sin duda, la historia rendirá cuentas de la huella perenne que con su presencia se esculpe en Ojo Caliente. Ahora seguimos con un gran acto importantísimo. Vamos a presentar con gran ánimo a todas y cada una de las bandas que asistieron a este grandísimo evento. Y tenemos como en primer lugar, y les pido de favor que con gran ánimo y con gran entusiasmo les demos ese aplauso como estas bandas se lo merecen, ya que son puras bandas juveniles, de pequeñitos, de jovencitos. Banda Sinfónica Juvenil de Acapulco, Guerrero. Este bonito, bonito Acapulco, venga de ahí este fuerte aplauso. A ver, número dos.
Vamos a pedirle a los chicos de Acapulco que se pongan de pie para reconocerlos. ¿Dónde están? Y como segundo lugar, la Banda Sinfónica Juvenil de Guanalán, municipio de Alcoman, Estado de México. Arriba, chicos, de pie. Vamos a... Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Alcoman, Estado de México. Asimismo, como Guerrero, Acapulco, Guerrero. Y en tercer lugar tenemos a la Banda Sinfónica Juvenil del Conservatorio de San Pedro, Tultepec, Lerma, Estado de México. ¡Aplausos! ¡Pónganse de pie, jovencitos! ¡Ánimo, párese! ¡Párese! Para que ese aplauso lo reciban con los brazos abiertos, porque así se los brinda este público de Ojo Caliente. Tenemos en el cuarto lugar la Banda Sinfónica Juvenil de Tepatitlán, Morelos, Jalisco. Jovencitos de Jalisco, brindemos ese pueblo, a ese Jalisco grandioso, ese aplauso. También tenemos a Banda Sinfónica Juvenil de Teúl, de González Ortega, Zacatecas. ¡Bravo! Así se hace, así se llama. Reciban ese aplauso. En el sexto lugar lo ocupa la famosísima Banda Sinfónica Juvenil de Tlaltenango, de Sánchez Román, Zacatecas también. A ver, jovencitos, venga ese aplauso público en general, que esas palmitas se demuestren caritas para esos jovencitos. Tenemos también con nosotros la Banda Sinfónica Juvenil de Tlacapaya, Tlayacapan, Estado de México. ¡Ese aplauso fuerte! Banda Sinfónica Juvenil de Tonantzin, de Tonalá, Jalisco, y ensamble de la ciudad de Colima. ¡Colima! ¡Bravo, jovencitos! Bienvenidos, Ojo Caliente, a todas y cada uno. Los reciben con todo el amor del mundo. Y venga ese fuertote aplauso también para la Banda Sinfónica Juvenil de ¡Ojo Caliente, Zacatecas! ¡Oh! Así es. Pónganse de pie, jovencitos, vamos a conocerlos y reciban orgullosamente este aplauso. Ahora seguimos con las mismas presentaciones. Y vamos a presentar ahora con sede en Tonalá, Jalisco. Mi maestro, ese aplauso se lo brindamos de todo corazón. Maestro Don Manuel Cerro Guevara. Música, arte de combinar los sonidos de la voz humana, de los instrumentos y de unos y de otros a la vez, para crear un determinado efecto. La palabra música deriva del griego musiké. La música está compuesta por los elementos básicos, los sonidos y los silenciosos. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música está ligada a un grupo social y a sus acontecimientos, y es expresión de estos mismos. Bien, también se encuentra con nosotros y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Isidro Aparicio, de la comunicación. Creo que la gente que realmente puede entregarle su vida a la música le están diciendo al mundo: puedes tener mi amor, pueden tener mi sonrisa. Olvida las malas partes, no las necesitas. Solo toma la música, lo grandioso.
porque eso es lo mejor y esa es la parte que soy, que doy yo. Para que pedimos un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos. A petición del licenciado Iván Hassan Vidal Soto, presidente municipal de Ojo Caliente, da origen la marcha a Ojo Caliente, tema musical, el cual fue estrenado por primera vez el 14 de septiembre del 2013 en este lugar, dentro de su primer informe de gobierno, teniendo como escenario el auditorio municipal. Marcha a Ojo Caliente, letra y música del profesor Abel Cerros Guevara, dirigida por el mismo autor, director de la banda sinfónica monumental de Ojo Caliente, Zacatecas, para quien les pido un fuerte aplauso, por favor, para que pase a dirigir esta fabulosa banda a nuestro bello municipio. Thank you.
para estos talentosos jóvenes venga, de Ojo. Venga, venga, ese aplauso fuerte para estos genios de la música. Vamos a hacer una atenta invitación al señor Tenorio para que nos acompañe en el presidium por este lado, si es tan amable. Vamos a darle un aplauso al señor Tenorio, que nos regaló un poquito de su tiempo para asistir a este bello festival. Andrew Lloyd Webber, de nacionalidad británica, es uno de los compositores teatrales más renombrados, ganador de 3 premios Grammy, 1 Oscar, 1 Emmy, 7 premios Oliver y un Globo. Una de las canciones de sus obras de teatro, Don't Cry For Me Argentina, fue todo un éxito, entre otras. No Llores Por Mí Argentina, de Andrew Lloyd, dirigida por el maestro Manuel Cerros Guevara, director de la banda sinfónica juvenil Donatzi de Tonalá, Jalisco. Fuerte aplauso para el profesor Manuel Cerros Guevara.
Fuerte el aplauso para el director Manuel Cerros Guevara, dirigiendo majestuosamente No llores por mí, Argentina. La música es el corazón de la vida.
el cierre del profesor de la bellísima ciudad de Lerma, Estado de México. Fuerte el aplauso, por favor. También en este acto tan hermoso de esta bella música, nos acompaña el dentista Fernando Pedrosa Herrera, para quien brindamos también un fuerte aplauso. Veterinario Manuel Pedrosa Herrera. Okay. También se encuentra con nosotros el ingeniero José de Jesús Palga Pérez, para quien también le brindemos este caluroso aplauso. Conocido también como nuestro gran amigo Parquita. También nos acompaña en este acto tan excelente la maestra Carmelita Martínez Guardado. Maestra Carmelita, gracias, gracias por acompañarnos, maestra Carmelita. Y también mencionamos a un gran doctor, Francisco Mayorga. Doctor, a ustedes un gran aplauso. Creo que quien ha disfrutado con los sublimes placeres de la música deberá ser eternamente adicto a este arte supremo y jamás renegará de él. Richard Wagner. Es un bello ramillete de melodías. Director de la banda sinfónica juvenil Unidos por la Música de Cuanalán, Acolma, Estado de México. Un fuerte aplauso para nuestros participantes, el maestro Abraham Vidal Flores, de Cuanalán, Acolma.
esos aplausos que muy merecidos se los tienen esta grandiosa, pero grandiosa música de verdad. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los músicos, somos los mensajeros. Roy Ayers. Danzonete, género musical de la vida efímera, variante del danzón, a la que se incorporan elementos del son revolucionario, la forma de tocar y de bailar de los urbanos en la década de los 30 del siglo XX. Aniceto Díaz fue uno de los músicos matanceros que hizo historia en su tiempo. Su primer éxito fue Teléfono a Larga Distancia, que en aquel entonces era como hablar por el celular. El éxito de este tema fue estruendoso. Teléfono a Larga Distancia, danzón, arreglo del maestro Hugo Maldonado Gudiño, dirige el licenciado y maestro Eric Alberto Pérez Cerros, instructor de la Academia de Música de la Banda Sinfónica Juvenil de Ojo Caliente, Zacatecas. Un fuerte aplauso para el maestro Eric Alberto Pérez Cerros.
Grandioso para estos jóvenes talentosos. Quiero mencionar que tenemos aquí ya la nueva dinastía Cerros en música, el joven Moisés Aguirre Cerros, la señorita Diana Cecilia Tapia Cerros, bajo la conducción del maestro y licenciado Eric Alberto Cerros. Fuerte el aplauso, por favor. Yo creo que ese aplauso es doble, triple, porque qué hermosa actuación de estas personas. A ver, damas y caballeros, yo creo que con ese ánimo y ese entusiasmo vamos a seguir en esta misma dinámica. La música es mi vida. Quien no entienda esto no es digno de Dios. Warhol Amadeus Musar. Jorge Quintero Muñoz a los 6 años inició el estudio de lecciones de solfeo y piano. En 1915 ingresó al Real Conservatorio de Música en Madrid. Estudió violín y armonía. En 1930 compuso el Paso Doble Torero en el Mundo, creado para el saxofonista cubano de nombre Aquilino, que triunfaba en ese entonces en Madrid. En el Mundo, Paso Doble de Jesús Fernández y Juan Quintero, dirige el maestro José Manuel de Jesús Guerrero Dorado, director de la Banda Sinfónica Juvenil de Genaro Codina, Zacatecas, y de la Banda Sinfónica de Pánuco, Zacatecas. Y como solista en el saxofón alto, tendremos al joven Jaime Ramírez Montellano, integrante de la Banda Sinfónica Juvenil de Ojo Caliente, Zacatecas. ¡Fuerte el aplauso!
de Jesús y perfecta actuación del joven Jaime Ramírez Montellano. ¡Felicidades! Para artistas, Richard B. James. Continuando con nuestra programación esta noche, es una compilación del grupo sueco ABBA. Fue lanzado el 21 de septiembre de 1992, ABBA Gold. Es el disco más exitoso de ABBA y está dentro de los 30 álbumes más vendidos de la historia, con más de 35 millones de copias. ABBA Gold. Arreglo de Ron Seabrick, dirigido por el maestro Jaime Arredondo González, director de la banda sinfónica juvenil de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Perdón, Jairo Arredondo González. Un error.
aplauso. Bellísima melodía. El maestro. Jairo Arredondo González. Tendremos unas palabras del maestro Efrén Hernández Esparza, quien amablemente nos está acompañando esta noche y conduciendo este programa. Adelante, maestro. Gracias, mi maestro y estimado profesor Juan José Cerros Aristrena. También un gran amigo y un gran conductor de este bonito evento. Tú que has sabido lo que es el dolor humano, tú que ayudas sin pedir nada a cambio, hoy te quiero decir gracias. Hoy, 28 de agosto de 2016, teniendo como escenario las torres de mi iglesia, el jardín de mi pueblo y como testigos, un mosaico multicolor en la conciencia de nuestra gente. Además, las notas musicales de las bandas sinfónicas presentes, símbolo de la grandeza de cada estado de nuestra patria. Ofrecemos un merecido homenaje al doctor José Luis Pedrosa. Que se ha distinguido por construir el alivio de sus semejantes, dejando de lado muchas veces la compensación monetaria y recibiendo a cambio una sonrisa o solo el agradecimiento de quien lo necesita. Vaya, vaya pues nuestro mayor reconocimiento a usted, doctor José Luis Pedrosa, personaje ilustre de un gran corazón, quien día a día cosecha el agradecimiento de nuestra gente en el transitar de nuestro pueblo. Sepa usted que se le quiere y se le respeta, y qué mayor momento para decirle ahora gracias, doctor, muchas gracias. El doctor José Luis Pedrosa Herrera nace en esta población el 22 de agosto del año de 1949, el último hijo de una numerosa familia. Su padre, el señor Martín Pedrosa Murillo, y su madre, la señora Manuela Herrera García, familia apreciada por la comunidad de esa época. De su padre, moralmente hereda el respeto hacia las personas y un escritorio que conserva hasta la actualidad en su consultorio, ubicado en el mismo despacho que su padre ocupó durante muchos años. De su madre hereda la amabilidad, la bondad, el cariño que le prodigó a todos sus hijos. Creció en la localidad como todo niño, con los cuidados de sus padres, ya que su constitución física fue siempre frágil y propenso a enfermedades propias de los niños, y con el cariño de sus numerosos hermanos, en un mundo de fantasía e ilusiones, acompañado de su inseparable amigo Luisillo, disfrutando de los héroes vaqueros de aquella época, y que veía en el Teatro Cineoteo de ese tiempo. Aún recuerda como si fuera ayer las agradables y educadas voces de Nayo y Toño, invitándonos a ver el programa que se exhibía aquella tarde. Recuerda muy bien, a la edad de 6 o 7 años, lo vestían de charro y salía a pasear los domingos al jardín con su triciclo. Cursa la instrucción elemental en esta localidad, destacándose más por su entusiasmo en los deportes de la época, principalmente en el fútbol, ya que tenía habilidad y velocidad, y que cuando el aire estaba a su favor, casi volaba por su poco peso, pero si estaba en su contra, había problemas.
la cuestión académica en segundo lugar. Recuerda también que en una ocasión, después de varios años de regreso al pueblo como médico, se encuentra un ex compañero de secundaria con un grado importante de intoxicación alcohólica y le reclama que cómo era posible que pueda ser doctor si en secundaria el estudio no le llamaba la atención. En cambio, él ocupó los primeros lugares y no pudo terminar una carrera profesional. A lo que el doctor le contesta: mira, Gonzalo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para todos. Y yo la aproveché. Tú, en cambio, desperdiciaste tus facultades y seguiste el camino equivocado. Así es la vida. Al terminar la instrucción secundaria no es posible continuar su forma secuencial su ingreso a la preparatoria, ya que había que salir a la ciudad de Zacatecas o Aguascalientes. En el pueblo entonces no había preparatoria y esto ocasionaba gastos importantes. En ese tiempo tres de sus hermanos mayores estaban haciendo carrera universitaria, por lo que las condiciones económicas familiares y su frágil salud no le permitieron hacerlo. Pero en cambio fue inscrito en una escuela particular de la localidad donde estudió ortografía y gramática, por lo cual puede presumir que no tiene letra de doctor. Y principalmente mecanografía, la cual fue y sigue siendo primordial en los estudios posteriores y desempeño de su actividad profesional. Después de un año, y gracias al apoyo de sus hermanos Pepe, Ana, María, principalmente Jorge, que le despierta el espíritu de la responsabilidad y la dedicación al estudio, espíritu que trató de heredarle a su hermano menor, pues al morir su padre, en cuanto comience a trabajar, lo apoya para que pueda seguir estudiando. Y hoy es un profesional de odontología. Ellos, sus hermanos mayores, aún estudiando, trabajaban y apoyaban a la familia en forma económica. Y es posible su ingreso al antiguo Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, obteniendo el título de bachiller en Ciencias Biológicas, con un promedio superior a 8 de calificación. Ingresa a la Escuela de Medicina a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde egresa después de 5 años de estudio, también con un promedio superior a 8 de calificación. Realiza el internado de pregrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realiza su servicio social en la localidad de Momax, Zacatecas. Obtiene el título de médico general por la Universidad Autónoma de Zacatecas en marzo de 1966. Ingresa al antiguo Hospital Civil de Zacatecas, al Departamento de Enseñanza, ocupando el puesto de jefe de internos y residentes de esta institución. Ingresa a la Secretaría de Salud en 1978, ocupando el puesto de jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, con sede en la población, realizando actividades de supervisión y evaluación. De los municipios de Ojo Caliente, Luis Moya, Cuauhtémoc, entre otros. Este trabajo lo relaciona con la población de menores recursos económicos y problemas serios, no únicamente de salud, sino también problemas sociales, educativos y económicos. En este tiempo le toca organizar en todos los municipios mencionados la vacunación nacional, donde se vacuna a toda la población susceptible con el apoyo económico de las presidencias municipales, y principalmente con el decidido apoyo de los maestros de estas regiones, a quien hacen un merecido reconocimiento, ya que en sus propios vehículos en esos días se trasladaban a dichas comunidades. Durante esta administración se logra erradicar de nuestra región enfermedades terribles como la poliomielitis, que cuando no mataba dejaba secuelas terribles, enfermedades como el sarampión, que tenían una alta tasa de mortalidad.
dentro de los 14 años laborando en esta institución de salud pública, se logra disminuir también la mortalidad materno-infantil, la rabia humana, con las campañas masivas de vacunación canina. Una satisfacción personal que marca su vida es el haber tramitado ante las altas autoridades de salud para que un niño que había nacido con defecto importante en su corazón fuera operado a corazón abierto en forma gratuita en la Ciudad de México, resolviéndose satisfactoriamente su problema, y ahora ese niño convertido en un hombre trabajador y gran amigo. Donde quiera que te encuentres, Manuel, recibe un saludo. Durante este tiempo tiene diplomados de epidemiología, administración de servicios de salud, tan importantes para el desempeño de sus funciones en la salud pública. Sus pasiones, convivir con su familia, conservando todos estos momentos, tanto en fotografías como en películas, pero principalmente los conserva en su memoria. No ha formado una familia propia, ya que es un espíritu libre y soñador. La historia de México es otra de sus pasiones. La arqueología lo ha llevado a visitar los principales centros arqueológicos de México, pero su principal pasión es la práctica de la medicina, la cual la seguirá haciendo de manera ética, profesional y respetuosa hasta que sus facultades físicas y mentales se lo permitan. Agradece a las personas que han depositado en sus manos la salud, y si en alguna ocasión no fueron satisfactorias sus demandas, tengan la seguridad de que no fue por desinterés o negligencia, ya que como ser humano y médico general tiene limitaciones. Les voy a pedir un fuerte aplauso para el doctor. Y muy bien que nos acompaña también esta noche el doctor José Luis Pedrosa Herrera, nuestro homenajeado. Hay muchas maneras de ayudar en esta vida. Una de ellas es aliviar el dolor que lastima. El poder escuchar a las personas que acuden a ti buscando consuelo y ayuda. Los que necesitan más que una mano amiga que la deja sentir un poquito de alegría. A los que simplemente requieren ser escuchados para poder desahogar su alma dolorida. Un día decidiste ser todo eso. Estudiaste una carrera maravillosa. Una carrera llamada medicina. Ahí encontraste amigos sinceros y sobre todo aprendiste a valorar la vida. Entendiste muchas formas que hoy que hay diferentes medicinas, algunas que curan el cuerpo con mil y un enfermedades, pero algunas otras que solo consiguen aliviar el dolor antes de lo inevitable. Algunas veces lloras por no poder hacer nada ante la muerte inminente, y otras tantas sales victorioso y las vences. No importa el cansancio cuando está en juego la vida, solo importa el poder servir y brindar lo mejor de ti, para poder salir airoso en esta batalla de la vida. Hoy te dedico estas líneas para que sepas que eres un ser muy importante en la vida de muchas personas, porque ayudas por una gran humanidad y sencillez. Y aunque siempre hay tropiezos, siempre levantas la cara y vuelves a la lucha, dejando el corazón muchas veces e incluso tu vida para brindarles a los que necesitan tu ayuda. No importan las horas que pasaste de estudio, cuando alguien con un gran sonrisa te dice: gracias por ayudarme, porque para ti esa es la mejor recompensa, la más valiosa perla, y la llevas en el pecho como una inolvidable ofrenda.
Gracias por todas tus luchas de cada día. Gracias por ser nuestro apoyo y guía. Gracias por ayudar que nazca una nueva vida cada día. Gracias por ser un médico excepcional. Gracias de verdad, doctor. Que Dios lo cuide y lo bendiga. Damas y caballeros, siguiendo la dinámica de este bonito ejercicio musical, el ciudadano presidente municipal Iván Saín Garzotto hace entrega de un muy merecido reconocimiento al doctor José Luis Pedrosa. Y venga, que todos ustedes, los presentes, un fuerte aplauso. El profe Abel Cerros acompaña a nuestro presidente a hacerle entrega de este muy merecido reconocimiento a un gran hombre de aquí de nuestro pueblo, que es Sojocaliente, al doctor José Luis Pedrosa. Y ese aplauso que no se haga esperar. El reconocimiento dice alcance de la siguiente manera. La Banda Sinfónica Juvenil de Sojocaliente otorga el presente reconocimiento al doctor José Luis Pedrosa Herrera por su indiscutible capacidad profesional demostrada a lo largo de su vida, por sus cualidades personales y profesionales que nos hace recordarle como un gran médico, por llevar su bondad y sabiduría al pueblo de Sojocaliente. Vamos a pedirle al médico a ver si quiere regalarnos unas palabras. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, a mi familia y a mí, en este magnífico evento musical, en el marco del séptimo encuentro de bandas sinfónicas juveniles que se está desarrollando en nuestra localidad desde el día de ayer y que dio inicio con un espectacular desfile, el cual desgraciadamente no puede estar por estar en mi trabajo completamente, pero sí pude oírlo desde mi consultorio, ya que afortunadamente se encuentra cerca de este campo. En esta significativa tarde, el Instituto de Cultura Sojocaliente y los organizadores de este encuentro musical me han concedido el honor, tal vez inmerecido, pero sí necesario, de hacer un reconocimiento al trabajo que he realizado durante 40 años de ejercicio profesional dentro del campo de la medicina humana, para lo cual me preparé arduamente y sigo en permanente superación para una mejor atención de los pacientes. ¿Y qué mejor regalo se me pudo haber dado que esta distinción? Ahora que el pasado 22 de agosto cumplí 67 años de vida y el 25 fue mi año más. Muchas gracias. En la Secretaría de Salud. El resto del tiempo lo he dedicado al ejercicio privado de la medicina, tratando siempre de ser respetuoso, amable y honesto para con mis pacientes y para con mi familia. Agradezco a los organizadores de este evento, principalmente al maestro Abel Cerros Guevara, fundador y director de la Banda Sinfónica Juvenil, quien con esfuerzo, dedicación y trabajo ha logrado integrar a este grupo que tan maravillosamente hace sus interpretaciones en los diferentes lugares donde se presenta. Y es orgullo de nuestro municipio y ejemplo de la niñez y la juventud para que continúe preservando esta tradición musical y elevar el nivel social y cultural de nuestros pueblos que tanto falta les hace. Una felicitación también a estos niños y jóvenes integrantes de la banda juvenil sinfónica de Jalisco. De la misma manera,
están engalanando este concierto, así como para los integrantes de todas las bandas. Quiero agradecer a mis familiares el apoyo que me han brindado toda la vida para que pueda desarrollar de una mejor manera mis actividades profesionales. Siempre he contado con ellos en las buenas y en los momentos difíciles que todos pasamos durante nuestra vida. Cuando me proporcionaban los datos de mi vida al maestro B, le comentaba que al final incluía una poesía en donde una persona le da gracias a la vida por lo que ha recibido durante este tiempo. Si obramos bien, recibimos bien. Si obramos mal, recibimos mal. Y esa poesía creo que refleja mi vida. Y yo esperaba que se leyera dentro de la semblanza que me saqué, pero el maestro Abel me comprometió para que yo se las dijera. Lo cual espero que me disculpen si en algún momento me gana la emoción. Del poeta Nayarita, amado Marco de Paz. Muy cerca de mi abrazo, yo te pregunté la vida, porque nunca me diste ni esperanza de ayuda, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo que al final de mi todo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis dos amigas va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese verano. Ayer sin duda larga en las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santas mentes serenas. Amén. Fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Muchas gracias. Ese aplauso, damas y caballeros. Ese aplauso que no se deje esperar para nuestro doctor, nuestro homenaje hacia él por ser una persona tan fina, tan a todo dar, como luego dicen para él. Tema musical para nuestro homenajeado Emmons Low, en las voces del licenciado Alberto Pérez Cerros y Diana Cecilia Tapia Cerros. Marco musical, ensamble de bandas sinfónicas juveniles, dirige maestro Rolando Muñoz Cano, director de la banda sinfónica juvenil Unidos por la Música de Juan Alén, a todo Estado de México. ¡Venga! ¡Ese bonito y caluroso aplauso! Debo de comentarle que este tema es un regalo de nuestra parte, en especial de todos estos retos chiquititos, de los maestros, de la señorita y el joven que está aquí, por este momento y como homenaje a su persona. Bueno,
Maestro me dice que le va a dedicar una diana al médico, muy merecida. Y el aplauso de todos ustedes, porque se lo ha ganado. A pulso. Tiene la diana. Eso. Jóvenes talentosos, el profesor Eric Alberto Pérez Cerros y la señorita Diana Cecilia Diana Cerros. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. Felicidades, hermanos. Gracias por todo. En su mayoría adolescentes y ya tocando al nivel de grandes músicos. Muy buenas tardes. Voy a hacer remembranza como cada año lo he hecho.
Julio, Julio y Pánfilo Natera, estamos en la banda sinfónica tocando. Yo dije, esa la voy a llevar para mi pueblo. Y me acerco con el director de la banda, y yo sorpresa al profe Abel. Le digo, oye, ¿por qué no he ido a mi pueblo? Y me dice, sí, presidente, pero no ha habido apoyo para nosotros. De verdad, con esto quiero decir que el profe Abel, en lo personal, un gran ojo colantense. Porque muchas personas nos dedicamos a criticar que por qué el profe Abel pide dinero, que por qué anda tocando puertas. Aquí quiero aprovechar al contador Pancho Tenorio, el apoyo que siempre le ha dado a la banda. Muchas gracias, don Pancho. Gracias, un honor, siempre nos han respetado. Gracias por ese apoyo. Y más que nada por la juventud de Bocalía. Pues ya se logró el primer ensamble y voy a la Casa de la Cultura, que no la conocía, cayendo, sí. Ay, Dios mío. Y la primera obra grande fue la Casa de la Cultura, en un lugar que mucha gente dice, es que está bien lejos, está allá. Vamos a ir hasta allá. Yo les digo, se te hace lejos caminar para que tu hijo aprenda, disfrute y viva. Si eso es difícil, invertir 10 pasos más, llevar a tu hijo para que aprenda, estamos mal, ¿no? Y hoy quiero agradecerle a mi gran amigo, ahorita lo decía, el ingeniero Paquita, muchas gracias, ¿eh? Sí, su familia nos donó ese terreno, gracias, jefe, por eso está la Casa de la Cultura allá, con una persona como usted. Hace ratito que llegué, bueno, desde ayer traían como un chisme, me decían, ¿cómo es posible que Humberto Rincón esté en tus eventos? O sea, digo, ¿por qué? Sí, si ya ganó, ahora sí se presenta. Pues les digo con todo respeto, que antes de que yo llegara a presidente, él ya apoyaba a la banda sinfónica. No es porque sea aquí. Desde antes, y te saludo, Humberto, desde antes que fuera presidente, eras de las personas que con los 2-3 pesos que traías en la bolsa apoyabas a la banda sinfónica, y sé que estos 2 años no va a ser un estrés para el profe Abel. Sé que también te vas a sumar al CNE. Muchas gracias, Humberto. También quisiera hacer una remembranza muy padre. Ahorita le decía al doctor Pedrosa de que gracias porque aceptó estar aquí con nosotros, ¿eh? De verdad, muchas gracias, doctor. Es un honor que hubiera aceptado, ¿eh? Muy pocas personas como usted. Yo puedo decir algo en lo personal que me pasó. Mi padrino, cuando salí del kinder, ya no tengo el reloj, pero sí tengo la cajita donde me da el reloj, doctor. Eso sí lo tengo de recuerdo. Muchas gracias. Pero yo quisiera decir algo, hoy sí puedo aplaudir, que ojalá todos los días fuera mi Juan, todo el mundo hablamos del doctor Pedrosa, que es un gran amor, y hablamos de sus hermanos, que bueno, yo siempre he estado, May siempre me ayuda ahí con las bodegas, ahora Manolo ya es el que nos atiende, dentista, ya se me fue, no sé dónde está, hay grandes personas, pero lo triste es que nomás nos acordamos. De repente, yo haciendo memoria decía, cuando se nos ofrece, doctor, vengo bien mal. A mí me ha tocado porque nunca me ha cobrado consultas. Y sé que la mayoría de aquí, el doctor nunca cobra consultas. Pero ¿por qué le aplaudimos y le agradecemos nomás en el evento? ¿Por qué no diario? Yo estoy aplaudiendo hoy el reconocimiento a él. Porque he sido una persona que se ha dedicado a Bocalía. Un verdadero ser humano que ha ofertado su vida y su tiempo para la gente. Yo he visto gente que llega, le regala medicamentos, le regala la consulta. Aparte, yo estoy muy feliz porque cuando pusimos el domo en las canchas de básquetbol en la unidad, lo vi a él y yo estaba feliz. Si
funcional, porque está el doctor aquí. Muchas gracias, doctor. Es un honor que ojalá diario le digamos gracias, porque muy pocas personas como usted que se dedican a darle la paz a un amigo de compañero. No es barba ni mucho menos, de todo mundo voy a gratis con usted a que me entienda. Pero sí, gracias, porque ojalá todos fuéramos como usted. Una persona honesta, congruente, pero principalmente una persona con valores y principios. Con honradez y con valor a enfrentar lo que Bocadito necesita. También, para no alargarme tanto, quisiera decirles algo. Es el último año y hoy ya muchas personas que entraron conmigo a la presidencia en Oscar. Pero sí le agradezco, ahí está el arquitecto de obras públicas. Gracias, Javier, por estarme apoyando. Aquí veo a Miguel, veo a varias gente de la presidencia, porque dicen que ya nos vamos y hay que cerrar con broche de oro. Y creo que hoy, con este ensamble, se cierra con broche de oro. Yo traje de manera personal, que ojalá que el día de mañana lo reconozcamos. Mucha gente dice que dónde está la seguridad de Ocupanía. Me critican a mí, critican a todos los gobiernos que no hay seguridad. Tienes razón. Yo soy de acuerdo. Son 4 policías en un turno de 4 minutos. Son 36 comunidades y 40 barrios. La unidad se hizo nueva. Estamos haciendo otras 2 unidades. ¿Por qué bien? Igual que la Casa de Cultura. ¿De qué sirve que vayan los jóvenes a estos lugares si no van los papás? Yo les puedo decir que los jóvenes ahí están corriendo, pero afuera hay gente mala vendiendo drogas y vidas. Si no van los papás a cuidar a sus hijos, ¿para qué criticamos? ¿De qué sirve que digamos que queremos un Aguascalientes honesto y real cuando los padres y las madres prefieren quedarse a ver la Rosa de Guadalupe y estar cuidando a sus hijos? Siendo honestos, y sean honestos ustedes mismos. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos cuando no invertimos un tiempo con nuestros hijos? Hoy le aplaudo a todos los chavos, pero principalmente a los maestros que están aquí, que ellos se dedican de gran corazón para que Aguascalientes y sus municipios donde ustedes están sean jóvenes felices, jóvenes con amor. Pero falta la parte de los padres de familia. Somos buenos para criticar, mas no para apoyar. Hoy, yo lo digo con todo respeto, cuando entré a la presidencia mucha gente me decía, es que el profe Abel, ¿qué hace ahí? Es que pide dinero. Entrega al doctor, nuestro homenajeado, José Luis Pedrosa, y también a un importante personaje que ha valorado la música, al profe Abel Cerros. Y venga, a ver, venga, el público bonito, público a todo dar, ese aplauso. Venga de ahí ese aplauso. Sí, señor. Bueno, aprovechando este inter, quiero también ofrecerle un reconocimiento al maestro Miguel Fernández por su gran apoyo en estos 3 años, como dijo nuestro ciudadano, presidente municipal, 3 años de apoyo para la banda sinfónica, para darle de comer, con su gran equipo, todos nuestros visitantes, maestros. Dice, en este ayuntamiento de Aguascalientes, 2013-2016, entrega el presente reconocimiento a Miguel Fernández Rodríguez por su valiosa participación en el 7º Festival Nacional de Bandas Sinfónicas Juveniles y Carros Espectaculares, Aguascalientes, Zacatecas, del 7 y 28 de agosto del 2016. Maestro, felicidades y muchas gracias. Ahora un importante
número que es entrega de reconocimientos a los directores de las bandas sinfónicas participantes. Y honor a quien honor merece. Al gran maestro de maestros, Manuel Cerros Guevara, director de la banda sinfónica juvenil Tonanzi, de Tonalá, Jalisco, y presidente de la Asociación Civil Vivos AC. Mi maestro, enhorabuena, enhorabuena y suerte para los demás años que vienen. También reciba este gran homenaje a Lorenzo, maestro de maestros también, Lorenzo Mesa Suárez, director de la banda sinfónica juvenil del Conservatorio de San Pedro Tultepec, Lerma, Estado de México. Maestro Abraham Vidal Flores, director de la banda sinfónica juvenil Unidos por la Música, de Tlalalán, a Colman, Estado de México. ¡Enhorabuena, maestro! Se le entrega con gran júbilo al maestro Rolando Muñoz Cano. Maestro Muñoz Cano, director adjunto de la banda sinfónica juvenil Unidos por la Música, en Tlalalán, a Colman, Estado de México. ¡Y arriba México! Hacemos una aclaración de esas fuentes, símbolo de la cantera rosa de nuestro estado de Zacatecas, son totalmente genuinas y muy talladas a mano por nuestros grandes hombres que son especiales en ese taller. Maestro, también maestro de maestros, Eric Pérez Cerros, instructor de la banda sinfónica juvenil de Ojo Caliente. ¡Ojo Caliente, Zacatecas!
Juárez, director de la banda sinfónica juvenil de Tlaltenango de San Germán, Zacatecas. Rafael Huerta Vázquez, director de la banda sinfónica juvenil de Tepatitlán, Jalisco. ¡Y arriba, Jalisco! Acaba de mencionar que no vino, pero enhorabuena a ese gran maestro Rafael. Al licenciado y maestro Lucilo Torres Núñez, director de la banda sinfónica juvenil del Perú. Presea ese gran reconocimiento al maestro Raúl Bedoya Delgado, director de la banda sinfónica juvenil desde el municipio de Acapulco, desde el estado de Acapulco, el bello estado de Acapulco, Guerrero. Cantera color de rosa, se les entregará al centro de la mente. Y muy atípico.
bonito reconocimiento para todos ustedes. Ahora, damas y caballeros, le vamos también a ceder el micrófono a un gran personaje, a nuestro presidente electo, a nuestro amigo, nuestro gran amigo. Están hablando. Héctor. Perdón. Humberto Rincón García, presidente electo de nuestro municipio. Adelante, Humberto Rincón García, técnico al vicario. Venga, ese aplauso nuevamente. Bueno, muy buenas noches tengan todas, todos ustedes. Para mí es un orgullo, un placer estar nuevamente en este ensamble de bandas. Y que, bueno, yo quiero reconocer infinitamente la gran vocación y el profesionalismo que el propio Abel siempre ha tenido para poder organizar esto. Felicidades, profe. Y sabe que cuenta y va a contar, va a seguir contando con mi apoyo para la realización de este bonito evento cultural. Felicitar también a mi amigo el doctor Pedrosa. Muchísimas gracias, porque al igual como lo dijo el presidente, cada vez que vamos no nos cobra la consulta, al contrario, nos da un consejo y nos dice qué es lo que tenemos que hacer por nuestra salud. Y aparte, pues, médico de cabecera. Muchísimas gracias, porque sé que es una gran persona. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Y al presidium, a la gente que hoy también hace posible que esto por séptima ocasión esté sucediendo. Gracias, porque de granito en granito se hace un montoncito y hoy podemos estar presumiendo que el profe Abel recibe el apoyo de parte de todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecerle infinitamente al presidente municipal, mi amigo Iván Hasay. Ahorita estábamos platicando acerca de la realización de este importante evento. Bien lo decías, presidente. Desde antes, la primera vez que me fueron a buscar para pedir el apoyo para la realización de este evento, nunca me dio. Todo lo contrario. Todo el apoyo para que esto, año con año, profe, se venga realizando. Y que distintamente de partidos de colores, hoy yo hago un llamado al municipio de Ojo Caliente para estar más unidos que otras veces. Hoy, Ojo Caliente merece estar organizado para poder darle certidumbre, darle ese resultado, esa respuesta que todas y todos ustedes están esperando de las autoridades. Y a lo mejor ustedes no saben, pero yo se los voy a contar. El actual presidente y su servidor, hoy estamos haciendo equipo, estamos haciendo sinergia, porque estamos trabajando para poder dar estabilidad económica al municipio. Y agradecerte, presidente, la gran facilidad que nos estás dando para poder tener una entrega-recepción, para poderle decir a Ojo Caliente que la gente que nos dedicamos a la política nos estamos uniendo para que Ojo Caliente le pueda ir mejor. Gracias, presidente, por esa facilidad. Y que hoy van a tener ustedes un ejemplo de civilidad política, porque voy a asistir al informe de mi amigo el presidente. Pero también, déjenme decirles una cosa, no es algo insólito, es algo que ya nos marca la ley. Va a estar presente también el día que yo tome protesta para poder llevar bien ese ejercicio y poder recibir de tus manos la situación que guarda Ojo Caliente. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí lo que queremos es seguir escuchando a esta banda. Déjenme comentarles una experiencia que me pasó hace poquito en estos días. Tuve la oportunidad de poder asistir
al gran concierto de la Unidad Zacatecana en el Auditorio Nacional. Ahí estuvo la Banda Sinfónica del Estado, estuvo nuestro paisano Pepe Aguilar, estuvo nuestro gobernador electo, nuestro actual gobernador. Y verdaderamente se enchina la piel cuando alguien del Estado toca en otros lados. Y tuve esa oportunidad de estar. Y hoy estoy escuchando a estos jóvenes, a estos niños, dirigidos bien con nuestros maestros, que deben aquí estar y felicitarlos, pues se motiva uno más para poder impulsar más la cultura, impulsar más ese tipo de actividad, porque eso es lo que hace formar mujeres y hombres de bien para la sociedad de Ojo Caliente. Y como lo dijo el profe Abel, esto no es fácil, pero lo que nos hemos propuesto lo estamos logrando. Yo con esto me despido. Reafirmo mi compromiso con usted, profe, con su gente, para que esto siga sucediendo. Decirle que vamos a tomar esto importante que se sume la vida. Y aprovechando el escenario, las dificultades que se aproximan, vamos a hacerlo. Quiero dar mi mayor agradecimiento pues a toda la gente bonita de este pueblo que pues ha colaborado para hacer posible este magno evento. Primeramente a nuestras autoridades, al licenciado Iván Casay Vitasoto, quien durante 3 años pues nos estuvo apoyando para que pudiésemos viajar a los diferentes estados y a los diferentes lugares de nuestro propio estado, proporcionándonos parte del recurso o a veces todo el recurso para el transporte. De ese modo nosotros fuimos a los lugares de origen de todos los maestros que están aquí y de ese modo también ellos vienen a pagarnos la visita. De manera que, como en el juego de béisbol, como en el juego de fútbol, así es esto, ¿verdad? De manera que muchas gracias, maestros, por su presencia. Estamos muy, muy contentos. Jóvenes alumnos, jóvenes integrantes, jóvenes músicos, jóvenes profesionales, muchas gracias por estar aquí en Ojo Caliente. ¡Vamos! Mi mayor agradecimiento también, señor Roberto Rincón, siempre se lo ha agradecido, no ahora porque ya es presidente, bueno, está a punto de tomar la presidencia el próximo 15 de septiembre, pero siempre yo le he estado agradecido porque no es la primera vez que nos ha apoyado. En este evento también nos está apoyando. Señor Francisco Tenorio, muchas gracias por todo su apoyo. A la maestra Carmelita Martínez, al médico Francisco Mayorga, en fin, a todas las personas, al ingeniero que estamos ofreciendo un vino tinto de la mejor marca hecho aquí en Ojo Caliente, que nos ofrece o que nos regala, mejor dicho, el ingeniero. Les aseguro que es un vino de mesa muy, muy rico y muy sabroso. Lo van a probar ahí en su casa y con seguridad le van a mandar a pedir una caja. Esta obra de arte. Al maestro Lorenzo Mesa Suárez que pase a recoger su preciado regalo por parte de nuestro bello municipio. Vamos a pedirle al maestro Abraham Vidal Flores que pase. Thank you.
juventud. A continuación, vamos a pedirle al maestro Rolando Muñoz Cano que pase al primer suplente, director de los Estados Unidos de la música, Guanamá, a Colma, Estado de México. Eric Alberto Pérez Cerros, que pase a recoger su fuente.